All the islands we've been passing on the left-hand side are called the Venetian Islands, a chain of six artificial islands built by Carl Fisher, connected by a bridge from Miami to Miami Beach. También todas las islas a la mano izquierda que hemos pasado se llaman las Islas Venecianas. Son seis islas artificiales hechas por Carl Fisher, conectado por un puente de Miami a Miami Beach. The names of these islands are, los nombres de estas islas son Biscayne, San Marco, San Marino, Toledo, Primo Alto, and Bell Island. Carl Fisher came to Miami from Indiana with $8 million, built these islands and then sold to the city of Miami for $88 million. Then in 1929, he moved to New York and invested all of his money into the New York Stock Exchange. But then 3 days later, the market crashed and he lost all of his money. He then died penniless in 1939. Carl Fisher vino a Miami desde Indiana con $8 millones. Construyó estas islas y después las vendió a la ciudad de Miami por $88 millones. Después, en el año 1929, se mudó para Nueva York y invirtió todas sus ganancias en la bolsa de valores de Nueva York. Pero 3 días después, la bolsa quebró y perdió todo su dinero. Murió sin un